¿Dónde estás? ¿Te he visto? ¡Mirad! ¡Ja! ¡Mirad! ¡Uh! ¡Mirad qué pieza, chicos! ¡Mirad! Y justamente al lado del agua, os lo dije. ¡Oro! ¡Oro! Y no hace falta ni siquiera que lo mire. Solo con el color. En esto justamente que os voy a enseñar ahora. Mirad, aún hoy tengo los billetes que encontré. Los ando revisando. ¿Y ahora qué pasó, Pepito? Perdí mi móvil de nuevo, chicos. Mirad, perdí mi teléfono móvil y esta vez con todos los datos. El problema es que aún no tengo para comprarme un teléfono, chicos, y mis datos andan sueltos. Significa que podríamos perder la cuenta y no quiero eso, chicos. Así que la verdad que llevo un día casi sin dormir, trabajando, intentando cambiar contraseñas, todo lo que puedo. Y creo que no me salté casi ninguna. Pero chicos, la verdad que ha sido un día muy duro ayer para mí. Lo he pasado muy mal, chicos. Y espero que pueda subir algo desde la PC, ya que siempre estoy acostumbrado a subirlo todo desde el ordenador, chicos. Estoy muy cansado en el día de hoy. Puse en una página que hay que cuando se encuentran las cosas, la gente suele ponerlo ahí. Dije que daba hasta 50 euros a la persona que me devolviera el teléfono. Pero prácticamente lo apagó al principio, así que se lo ha quedado, chicos. Este teléfono puede valer unos 400 euros, 350 euros. No suele valer mucho, pero la verdad que tenía todo mi trabajo ahí, tanto todas las portadas, etiquetas, todo mi material, todo guardado durante mucho tiempo, porque lo pasé de la nube. Pero la cuestión es que esa nube ya no me acuerdo ni siquiera de tanto trabajo. Perdí la contraseña, chicos. Os quiero enseñar un poco, la verdad, todo esto para que sepáis todo el trabajo que tiene. Aún ni siquiera he empezado a trabajar en mi casa, chicos. Y quiero deciros de que os voy a dar mucho contenido desde aquí. No sé aún lo que voy a hacer, pero sí que me lo estoy planteando. Vamos a la calle. Bueno, aquí estamos. A pesar de que he pedido mi teléfono móvil y no tengo ni siquiera para hacer una simple portada, pero no me lo han devuelto. E incluso, como he dicho antes, he dado dinero a cambio de quien me lo diese, pero ha preferido quedarse mi teléfono. Pues nada, chicos, estamos en el acantilado. Este mes la verdad que no ha sido nada fácil para mí. E incluso se me empeora día a día. Es el tercer día que no subí a vídeo a Pepe Family. Y seguro que muchos tesoros nos están aguardando. Os invito a todos a que vengáis a esta aventura en el acantilado. Sin antes daros las gracias a todos, en especial a mis administradores, que siempre están intentando que todos deis ese like y estéis conmigo en el estreno, chicos, para así poder subir el vídeo en condiciones. Hoy la marea está muy alta, hay que tener cuidado. Creo que voy a empezar justamente más adelante, chicos. Todo esto ya lo hicimos el otro día, pero mirad, siguen llegando cosas. Está muy alta, demasiado. ¡Wow! ¡Hey! Venga, vamos, chicos. Ahora sí, hemos llegado. Fijaos todas las cosas que vienen. Y es una madera. Puede ser de algún barco, chicos. Empecemos a rastrear antes de que llueva. Mirad, esto es muy buena señal. Está al lado del agua, chicos. Es nuevo. Empecemos. Wow, la arena está. ¿Me dio un fallo? Creo que no tengo muchas pilas en el detector. Voy a ver si he traído otras, chicos. No tengo muchas pilas.
nada. ¡Wow! Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, chicos. ¿Dónde estás? ¿Te he visto? ¡Mirad! ¡Ja! ¡Mirad! ¡Wow! ¡Mirad qué pieza, chicos! ¡Mirad! Y justamente al lado del agua, lo dije. ¡Oro! ¡Oro! Y no hace falta ni siquiera que lo mire. Solo con el color. ¡Wow! Tesoro, chicos. Ya está empezando a llover. Tiene el número de sello. Y pesa mucho, chicos. ¡Wow! Creo que puede valer unos 70, 80 euros. Porque pesa demasiado, chicos. Empezamos con el primer positivo. Tengo otro positivo. Y mirad, no está muy bien que digamos. Quiero que vean mi pala para que observéis todos de que está lloviendo ya. Venga, vamos a intentarlo, chicos. Necesito poner las cosas para que no se me caigan. No quiero dar la vuelta otra vez. ¡Buah, la que está cayendo! Venga, chicos, a por el tesoro. Wow, está todo esto. Oh. Voy a pasarlo. Wow. Está cayendo un montón de agua. Mirad lo que acabo de ver ahí. Parece un patinete. Ahora iremos a verlo. Un patinete y algo más. Hay algo más, chicos. La encontré, mirad. Ah. Mirad, chicos. Moneda. Mirad, otra moneda. Justamente estuve buscando hace poco, ahí arriba, pero ya se ha deshecho todo hacia abajo, mirad. Son 5 céntimos. Cinco céntimos, chicos, vamos. Ah, ok, roto. Roto, chicos. Me lo llevaré. Voy a pasar el detector por aquí. Fijaos, hay mucha chatarra. Todo esto ha llegado. Y no vale para nada. Siempre este sitio me gusta buscarlo a ojo. Por si encontramos alguna cosa interesante. Más de una vez me encontré muchas cosas, chicos. E incluso un guardamóvil del agua. Mirad. Aquí hay algo. Si no me equivoco, es para inflar las bicicletas. Y esto... No sabría deciros qué es lo que es, chicos. Llegó otra zapatilla, mirad. Una zapatilla Nike. Sigamos un poco más. Hoy hay muchas cosas en este sitio. Y ahora siempre miro hacia adelante. Desde que encontremos la tortuga, chicos, me dio un susto muy grande. Imaginaos, un bicharraco ahí parado enfrente de la arena, mirándome, observándome. Fue una sorpresa. La verdad que nunca encontré un animal tan grande justo al lado mío. Estoy observando y muchísimas botellas sobre todo. Hay otra zapatilla. Mirad, llegó otra zapatilla, chicos.
¿Por qué llegan tantas zapatillas del mar? Me llamó mucho la atención esto. ¿Qué es esto? Creo que ha llegado una televisión del agua, chicos. Si no me equivoco. ¡Ah! Me mojé. Eso es una tele, chicos. Otra televisión más. Quiero pensar que son de barcos hundidos. Sigamos buscando por aquí. ¡Buah! Está la marea súper alta. Y hace muchísimo viento. Mira, justamente donde encontré la tortuga. Hoy hay una tele. Mirad. No veas para mover eso. Me va a costar la vida mover eso. Ah, no, está vacía. Solo es el culo. Entonces creo que sí, chicos. Vamos allá. Uah. Que sepáis todos que estoy limpiando un poco la cueva. Pero mirad, siempre lo relleno. Llegó aquí un napal. Llegó aquí un napal, chicos. Intento encontrar algo oculto. Oh, qué botella más antigua. Qué botella más antigua, mirad. ¿Qué es eso? Hay algo arriba. Miremos. Han dejado otra boya ahí. Está muy resbaladizo, mirad, chicos. Es otra boya. Vamos a subir y nos quitamos la duda. Mirad, otra boya. E incluso por aquí arriba tendríamos que pasar el detector, pero hoy está lloviendo. Mirad, se encuentran aún restos de las casas. ¿Qué es esto? Parece una radio muy antigua, ¿no os parece? Para que veáis todo lo que podemos encontrar aquí abajo entre todos, chicos. Esto es muy tóxico, tengo que tirarlo, pero ya. Toqué algo. ¿Una piedra o toqué algo? Ya vamos a destapar con un poco más de cuidado. Creo que hay algo abajo, chicos. Pero no sé qué. Ah, mira. Ah, vale, un carrete, chicos. Otro carrete vacío. Y esta vez naranja. Mirad, seguramente que a alguien se le fue, se le encasquilló, fue a la mar y la mar removió hasta que lo descendió y volvió aquí, chicos, a tierra, pero esta vez sin nada. Wow, me entró arena a los ojos. Hoy me despido de este acantilado con oro, chicos. Empieza a llover. Nos vamos a retirar, sin olvidar de que mañana tenemos un nuevo vídeo, chicos. Os espero a todos. Sed buenos. Chao, chao.